cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo: «Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios». Palabra del Señor. Cada día estamos congregados por el Espíritu en esta acción de gracias, la Eucaristía, por aquel que puede abrir ese libro de la vida, dándonos paso a la eternidad, definitivamente a lo que el Señor Jesucristo nos ha venido a regalar en este misterio de Dios con nosotros. Estamos llegando al final del año litúrgico. Próximamente celebraremos a Cristo Rey y las lecturas nos ayudan a ir preparando el corazón para invocarlo a Él. En este sentido, encontramos esta actitud tan humana de Jesús, tan cercana a la humanidad y sobre todo al pueblo de Dios, que allí, frente a la ciudad santa de Jerusalén, estando Jesús allí y viendo la ciudad, se puso a llorar por ella. ¿Por qué llora el Señor? Llora porque ha sido visitada la ciudad santa, el pueblo elegido, y no ha reconocido ni aceptado al Mesías, el esperado de los tiempos. El llanto es un llanto lleno de amor y de ternura. Es el llanto de Dios cuando su pueblo lo rechaza. Por supuesto que aceptar a Jesús tiene consecuencias. Aquellos que aceptaron y creyeron en Jesús, se pusieron en camino con Él, se hicieron discípulos, también sanaron, fueron perdonados, aliviaron su vida, encontraron en Jesús y en sus palabras una vida totalmente diferente, transformada. Y rechazar a Jesús también tiene consecuencias, que en estas imágenes Jesús lo da a entender. A veces puede ser una imagen la destrucción de esta ciudad, como un destrozo, como una caída. Pero podemos imaginarnos en el interior de una persona, cuando se rechaza el amor de Dios, también hay destrucción y a veces autodestrucción. Hay una búsqueda sin sentido en lo espiritual y te acechan por todas partes situaciones de violencia. Jesús trae la paz de Dios. Es aquel niño que nació en paz, pero también llora por esa situación que hoy podemos decir se sigue llevando adelante. Jesús en esa misma ciudad va a derramar la sangre, va a entregar su vida, porque el amor es más fuerte, la vida puede más. Y Dios, ante el rechazo del ser humano, igualmente obra a su favor. Por eso, ¿quién podrá abrir el libro? Bueno, ciertamente nadie, excepto Jesús el Señor. Y lo abre por amor, como abrió los brazos en la cruz y se dejó traspasar el corazón. Así también encontramos en Él esa apertura del corazón a la eternidad. Por eso, desde ese momento, y en la primera lectura lo dice el libro del Apocalipsis, habrán imágenes y situaciones que nos hablan de la cercanía de Dios y de su visita. Dios nos ha visitado y lo sigue haciendo permanentemente, desde la aurora hasta el ocaso. Hoy que celebramos
Estos santos mártires rioplatenses, San Roque González y compañeros, también en la sangre de los mártires, en esa proclamación de la fe, los creyentes reconocemos la cercanía y la visita de Dios, que nos lo sigue haciendo en tantas personas que cotidianamente pueden estar a nuestro alrededor, aceptan su palabra, se dejan transformar y son para nosotros un mensaje de Dios. Cuando dejamos que esa visita de Dios realmente se haga permanente en nuestro corazón, entonces podemos dar el mensaje de paz que Él espera al mundo. Por eso damos gracias por la sangre de los mártires, pero también de tantas personas que cotidianamente nos ayudan, nos fortalecen en el testimonio. Y sí, claro que hay que llorar muchísimas veces frente a una persona o un familiar, un ser querido, un amigo, personas de la comunidad o tantas situaciones del mundo donde se nota que hay un rechazo implícito o explícito del mensaje de Dios, donde uno le gustaría que lo aceptaran todos y que el amor de Dios fuera recibido con alegría, con amor, y sin embargo no es así. No lo fue así ni lo será así por nuestra condición humana, que muchas veces, teniendo cerca a Dios, es capaz de cerrarse y no ver. Por eso está oculto a los ojos. Y Dios está tan cerca de nosotros y muchas veces no lo vemos, no lo reconocemos. Podemos pedir hoy por intercesión de estos mártires que también asociaron su sangre para blanquear sus mantos delante del Cordero, que dijeron amén ante los momentos donde debían de responder si dar la vida por el Señor o no. Ellos dijeron amén, así sea. Ojalá nosotros también cada día, desde el comienzo del día hasta el ocaso, podamos, fortalecido con tantos testigos del Señor, poder reconocer a este Dios que se hace tan cercano y aquí mismo, en esta palabra, en la Eucaristía, todos los días. También a través de las personas que nos ayudan con la oración, colaboran con el seminario, nos reciben en las parroquias los fines de semana, los sacerdotes que nos atienden, que nos escuchan, que dedican tiempo. Tantas personas que con su vida sencilla, con su llanto también nos dicen que Dios llora allí, donde están llorando ellos, cuando el amor es rechazado, cuando la propuesta del Señor no se entiende o no se comprende. Por eso, si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pidamos que sepamos comprender con la fe del corazón lo que Dios nos está diciendo ahora, en este tiempo, para la Iglesia, que trae mensaje de paz, que no divide, que no contrapone, sino que une y forma la comunión, porque es un tiempo de Dios. También Jesús, en este Evangelio, al final nos dice, hablando de esta Jerusalén y de sus hijos, porque no han sabido reconocer el tiempo que Dios actúa, ese tiempo que todos tenemos en la vida, donde es un tiempo de Dios, para tomar decisiones, para rezar, para poder decir con nuestra vida, Señor, acepto lo que has hecho por nosotros, tu sangre derramada en la cruz, lo que nos concedes con tu salvación, y decirte que sí. Amén al Señor. Dispongamos el corazón para ahora recibir a este Cordero inmolado en forma de Eucaristía, y que esta comunión con Él nos permita decir a todos y cada día, desde la aurora hasta el ocaso, ven Señor Jesús, y también al ser visitados cantar con alegría que somos habitados por Él, la nueva Jerusalén.